La señora Octavia Campos, supuestamente bajo protección de las autoridades, tenía toda la asistencia psicológica y médica, lo cual no ha sido cierto. No ha sido cierto. Porque nosotros ayer nos hemos pasado junto a nuestra reportera Anabel Santos buscándole el apoyo médico para que la puedan tratar. La señora Octavia nos pedía ayuda para que lo vea un traumatólogo. Nosotros le conseguimos atención médica en una clínica privada. Estuvo allí, pero necesitaban más especialistas. Justo ahí está, en la clínica Biolab Inmunomed. Mientras yo entrevistaba a esta señora, yo obviamente pues estaba coordinando con el teléfono y estaba coordinando con el defensor del pueblo, conversando con ella, y estaba coordinando con la representante del Ministerio de la Mujer. Y no falta alguno de estos indignados, ¿no?, que, bueno, hacen programa desde un escritorio sin conocer el contexto de la realidad, ¿no?, y se indignan y luego salen a festejar otros temas. Decían que yo, ¿por qué cuando la entrevistaba no me indignaba? ¿Y por qué yo estaba chateando en el celular? Totalmente desubicados, ¿no? Yo quiero contarles a ellos que nosotros, a estas mujeres abandonadas, que otros medios quizás las utilizan para hacer noticia, para hacer rating, para hacer algún informe, nosotros no las abandonamos. A tal punto que después que entrevistamos a esta mujer, nosotros entregamos a esta señora a manos de la Defensoría del Pueblo. Convocamos al Defensor del Pueblo, al doctor José Luis Agüero Lobatón, acá, a esta cabina. Estuvo sentado acá, ¿no?, y estaba afuera la señora Luisa Centurión, del Ministerio de la Mujer. Y ellos ya la llevaron a la señora María Ávila de Ramos, supuestamente para prestarle todo el apoyo. La llevaron a un médico legista. Entonces, esta mujer es una de las testigos clave que el Ministerio del Interior, si es que quisiera hacer un trabajo óptimo, si el Ministerio Público quisiera encontrar a los responsables, no debería perder de vista. Porque esta señora, la señora María Ávila de Ramos, quien ha contado que la electrocutaban, la golpeaban hasta dejarla semimuerta, que la colgaban de una viga, que tiene los brazos dislocados de la colgada y que tiene 58 años, una mujer de 1,50 m, que no creo que pese más de 50 kilos, una mujer a la cual la obligaban que diga que es bruja y que luego la liberaron porque no encontraron ninguna prueba contra ella. Esta mujer es la que va a contar toda la barbarie, todo el infierno que han vivido aproximadamente 10 mujeres, porque hasta la fecha no tenemos una cifra exacta. Ha sido una cacería de brujas, literalmente. Ha sido una cacería de brujas. Las han buscado en diferentes anexos, en diferentes pueblitos. ¡Exitosa! Y las han torturado a todas ellas. Luego aparece otra mujer, la señora Octavia Campos. Y la señora Octavia Campos había estado internada ya en el Hospital Belén. La señora Octavia Campos, supuestamente bajo protección de las autoridades, tenía toda la asistencia psicológica y médica, lo cual no ha sido cierto. No ha sido cierto, porque nosotros ayer nos hemos pasado junto a nuestra reportera Anabel Santos buscándole el apoyo médico para que la puedan tratar. La señora Octavia nos pedía ayuda para que lo vea un traumatólogo. Nosotros le conseguimos atención médica en una clínica privada. Estuvo allí, pero necesitaban más especialistas. Justo ahí está, en la clínica Biolab Inmunomed. Y luego Anabel Santos tuvo que conducirlo hacia el hospital regional, porque quien les habla se comunicó con la gerente regional de salud, la doctora Kerstin Morote, quien inmediatamente me dijo:
que la lleven al hospital regional, donde el mismo director del hospital, que es traumatólogo, la va a atender. Y justo ahí la están viendo, ¿no? La llevamos y lo hemos asistido y la hemos cuidado y vamos a estar cuidándolas durante todo este tiempo. Vamos a hacer un seguimiento, vamos a llevarlas ayuda, porque no podemos abandonarlas. Yo no entiendo dónde está el apoyo que el Estado dice que les está dando. O sea, lo llevan un par de horas, dos, tres horas a una oficina, se toman un par de fotos y luego las abandonan. Eso no está bien. ¡Exitosa! Eso no está bien. Ahora, estas dos mujeres están aterrorizadas. O sea, ellas ya lo perdieron todo. Ellas han salido de su pueblo y, según ellas cuentan, no van a poder regresar. O sea, perdieron su casa, perdieron sus animalitos, perdieron su chacrita, lo perdieron todo. Porque como son testigos, como ellas van a atestiguar, ellas van a señalar a quienes los torturaron, obviamente que su vida en ese distrito, en el distrito de Chilia, corre peligro. Cualquier rato hasta la pueden linchar. Ahora, una de estas señoras, la señora María Ávila de Ramos, ha desmentido tajantemente al presidente de la Ronda Campesina de Chilia, el señor Manuel Quijano, profesor. Ha sido consejero regional y, además de esto, es candidato a la alcaldía de Chilia. Él ha negado en todas las plataformas, ¿no?, de tanto de Exitosa como de otros medios, de que ellos hayan participado de alguna tortura, e incluso llegaron al extremo de decir que los videos que presentábamos eran videos de casos que se habían dado en Apurímac o en el centro del Perú, y que nosotros estábamos usando esas imágenes de manera lesiva contra la imagen de las rondas campesinas. Pero yo se lo decía públicamente, y está grabado, que las mentiras son como una bola de nieve, ¿no? Conforme van avanzando, se van haciendo grandes, 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 y llega un momento en que ya no la puedes parar. Entonces, la verdad sale en algún momento. Sale a flote. ¡Exitosa! Sale a flote. Entonces, la señora María Ávila de Ramos ha dicho que cuando a ella la tenían los ronderos retenida, sometiéndola a vejámenes, el mismo presidente de la ronda estaba presente. Pero antes de que aparezcan estas mujeres, el presidente de la ronda campesina, Manuel Quijano, supongo que ya tenía la sospecha de que estas mujeres habían huido y que iban a hablar en algún momento. Entonces, en comunicación con Exitosa Trujillo, el señor Quijano nos dice que ellos efectivamente las rescataron, porque según él, según la ronda campesina, ellos fueron hacia los poblados a rescatar a estas mujeres que la población quería quemarlas vivas, y que ellos, como son ronderos, las rescataron y las llevaron hasta Caruacocha para luego, después de todo un escándalo, después de varios días, después de más de 12 días, las liberen. Pero las liberen haciéndolas grabar un video donde ellas anuncian y aseguran que no han sido tocadas, que han sido tratadas de lo mejor y que agradecían a la ronda. Yo me pregunto, con las imágenes que ustedes han visto, ¿una mujer podría agradecer a sus captores, a sus verdugos? Imposible, imposible. A pesar de todas las evidencias, hasta el momento no tenemos un pronunciamiento del consejero regional de la provincia de Pataz ni del consejo regional respecto a esta barbarie. Hasta el momento, el gobernador encargado no ha dicho absolutamente nada. Ningún colectivo feminista se ha hecho presente. Ningún colectivo se ha pronunciado. En absoluto. Hasta el momento, ningún
ninguna organización, ¿no?, defensora de los derechos humanos se ha pronunciado respecto a lo que ha pasado en Chile con este secuestro de aproximadamente 10 mujeres y un varón a quienes las han torturado. ¿Quién sabe? Muchas de ellas de repente estén agonizando. No quisiera irme más allá porque esto tendría que investigarse. Ojo, el Ministerio Público nunca llegó a Chile, ¿eh? Y eso lo ha confirmado el mismo presidente de la ronda campesina, Manuel Quijano, que el fiscal de Tayabamba, o sea, de la provincia de Patas, nunca llegó a Chile. Hasta la fecha, no ha llegado. Y también desde Lima dijeron que había una comisión del Ministerio de la Mujer que estaban intermediando en Chile para poder liberar a estas mujeres. Mentira, nunca llegaron. Nunca llegaron. Esto quiere decir que los ronderos soltaron a las mujeres por presión mediática. Y bueno, a propósito, solo Exitosa se compró el lío la primera semana. Posteriormente, cuando esto salta ya a otros medios nacionales, uy, recién se dieron cuenta, ¿no? Pero ahí pasó, ¿no? O sea, simplemente le han dado 2 o 3 minutos a nivel nacional y se acabó el problema y se olvidaron del asunto.